Hello, my beautiful friends. Bienvenido a Llano del Higo, Misión 2021. Vengan con nosotros. Come with us. They're so sweet. Aww. He's got something on. Yeah, because that's his umbilical cord. Oh, really? He was just born. Yeah. Aww. It'll fall naturally. That's what. He got the baby. See that? What? ¿Y piensa por qué está allá afuera? Ese que está allá afuera. La dejé porque parió y no están los ovejitos. ¿Y dónde están los ovejitos? Por ahí ni monte lo dejó tirar seguro. Oh, they're so cute. Oh, really? Yeah, that's the one. You think so? Looks like it, right? He just came to show us to turn around. His house is up there. He wanted to show us this side. Okay. Because I never seen this down here. Ah. Well, this is new. That way I can show my brothers too. Ah. Take a look at this house, for example. Yeah. Yes. It's like Haitians. They're Haitian. Generally, what? Yeah. Like normally. Step, yeah. Ella, mi hermana, a moment for her to know that God is with her, that she's not alone. Amen. Amen. Dios está contigo y tú no estás sola nunca. Nunca estás sola, ¿ok? Él nunca desampara a sus hijos y tú eres una hija de Él. ¿Entiende eso? Nunca estás sola. Dios te va a bendecir y va a bendecir tu vida y tú vas a decirle a otra gente las cosas lindas que Dios ha hecho por ti, ¿entiendes? Y por tu familia. Porque las promesas de Dios no son solo para ti, son para tus generaciones también. Sí. Okay. We can go in. The floor. This is the floor, but she keeps it clean. You see, with clay. Okay. It's clay, but they clean it. This is the kitchen. That's the kitchen. So missing window. Take a look. Window. Sure. Light. No electricity. Okay. Exactly. But the kitchen is there now. Yeah, because there's the bathroom. So the bathroom should be here. Yeah, the bathroom missing. They're just making it work. For now, this is the kitchen. Yeah. Okay. And then the first step is figure out the budget. Yes. Yeah. Lo primero que se necesita saber, Magali, es cuánto se necesita para terminar. This is the ceiling. Yeah. They don't have no roof. This is the home. You do the best I can. Yeah. Okay. Take a look. It's only little cables here and there. Okay. So they have more condition to. So they all sleep together, the whole family. How many are in the family? ¿Cómo son, Magali, ustedes ahora mismo? ¿Que vivamos aquí? Sí. Ajá. Tres. Okay, right now there's three here. They all sleep here. A little bed up there. Yeah. Little baby girl. So, she have no husband, so this is a good point. Oh. Yeah, she's single. I mean, you know, she don't have. Si alguna persona quisiera ayudar para terminar en las casas a esta señora, por favor, comuníquese conmigo. Muchas gracias. If you all want to help building this lady's house, please let me know. Ahora vamos a visitar a un amigo enfermo que se llama Pedro. Vamos a orar por él. So we're going to visit Pedro and pray for him. This is his house. Estuvimos un rato aquí con nuestro hermano Pedro y oramos por él. So we pray over him and then we went to see all the families that needed prayer. Después de ahí, fuimos a ver otras familias que necesitaban oraciones. Pero aquí quiero también mostrarle esta casa. So I want to show you this house. Esta casa de Mercedes Colón necesita nuestra ayuda. So she needs our help. She needs our help. She has a special girl and she don't have no income coming in. In her house, they get wet, they get, in the winter, they get cold. They need help. Necesitan ayuda. Su casa se moja. Tiene una niña especial. No tiene ningún ingreso. Y espero que si alguien quiere ayudar, por favor, ayúdenos con esto también. A estos niños se les fue dando poco a poco
porque venían de lejos y todos no podían venir el mismo día. Poco a poco sus juegos, sus mochilas y lo que se le llevó para que se le diera. Y todavía hay otros que se le han dado que todavía no tenemos las fotos o los videos, pero sí ha seguido la misión. So the mission is still going. These children are receiving the stuff we left there, and little by little we're getting the pictures or the video, but they're still getting the stuff that we brought, and it's given to them and the family that needs food or just the cash. It was given to them. Miren qué belleza, la sonrisa recibiendo sus juegos y su mochila. Que Dios lo bendiga a todos, que Dios bendiga a la República Dominicana y bendiga a todas las personas que hicieron esto posible, que nos ayudaron. Blessing for all the people that help with this mission, and bless the Dominican Republic. Thank you, my brother Lucas. Thank you so much for all you do. Sí, pero ahorita me está tosiendo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Yo nada más llevo ahí. Caminan los mulos. Wow. Los mulos caminan así. Así sí baja fácil. Eso. Aquí vamos subiendo para la casa de Joya. So we are going out to Sister Joya. Y aquí va Odali. Odali estuvo con nosotros todo el tiempo. Odali, te mando un beso, un saludo y un saludo grande también a Sista Espinal. Te mando muchos besos, muchos abrazos, Sista, y gracias por prestárnoslo este tiempo que estuvo con nosotros cuidándonos. So thank you, Sista, te mando un beso. Que gracias a Dios también. Oh, mira, contenta están. Aquí está tía Diana. This auntie Diana is here. Ella siempre dice que está bien, gracias a Dios, que tengo. Yeah. Yo le dije mamá y el hijo, yo le dije. Yeah, the old horse, yeah. Yeah. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuánto? 41. She's 41 and she's 36. But the mind, the brain is still works perfectly. It just they can just move. ¿Cuántos años tiene? 31. So he's 31. Pero ella se ve muy bien, mira. Cosita está, dice, ya está, dice, ya van todos, y yo, no, es difícil que hice, y María Mediana se baña sin venir aquí, no, yo no me baño así. No. Y ellos se van hoy, me dijo, cosita. ¿Se sienten bien? Le dije a mí una foto y no te entiendo. Sí, qué linda. Una. Está bien, está bien. ¿Qué se siente ella ya? Ya. Ok, vamos a orar. ¿Está orando ya? Please. Ella va a orar y se va a traducir. Oh Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, a darte gracias porque estamos a ti, Señor. Oh, gracias, Padre, por esta familia, Señor. Te la presentamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Oh Señor, tú dices que si todos se reúnen, Padre, en tu nombre así se hará. Aquí estamos reunidos, Señor, pidiendo por estas familias, Padre. Oh, Señor, te doy gracias porque sé que tú suplirás, Padre. Sé que tú, Señor, es con ellos, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, Santo, aleluya. Gracias. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra.
Oh, toca, Señor, su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, aleluya. Gracias por el poder de la palabra. A ti, Señor, y ante ti, aleluya, no puede permanecer ninguna enfermedad, porque tú la llevaste en la cruz del Calvario, y por tu llaga Mendoza ha sido curado. Por eso en este momento yo fuera por el espíritu de enfermedad, y lo declaro sano para que fuera tan bendecido por Jesús. Amén, amén, amén. Amén, aleluya. Me llevo a esta princesa en mi corazón, siempre la tengo presente, que Dios la bendiga, yo y a toda su familia. Y ahora termina esto ya aquí en el campo de Llano del Higo y nos vamos a Jarabacoa. Allá nos vemos. Dios le bendiga. See you later. God bless you.